Hello everybody, how are you? Today we're here to work on guide number 18 and review guide number 17. Okay, are you ready? Let's start. We're going to start by reviewing guide number 17. And in this activity, you have to circle the name of the sports and then you have to write the name of the sports. ¿Qué teníamos que hacer? Encontrar y encerrar el nombre de los deportes y luego escribirlos abajo de cada imagen. So we have dive, play table tennis, do judo, do karate, ride a bike, ride a horse, skateboard, rollerblade, and ice skate. And then you have to write the name, and we have ride a bike, play table tennis, do judo, ride a horse, skateboard, do karate, ice skate, row, dive, and rollerblade. Excellent. And in the second activity, you have to complete the table with can or can't. Teníamos que completar la tabla con can or can't, según correspondía. So we have, I can ride a bike, I can't do karate. Can you skateboard? Yes, I can. Can you dive? No, I can't. He can row, she can't ice skate. Very good. And in this activity, you have to write the question and answer the question with your information. ¿Qué teníamos que hacer en esta actividad? Escribir la pregunta según la imagen, ¿cierto? Y luego responder esta pregunta, pero con su información. So we have number one. Can you ride a bike? Yes, I can, or no, I can't. Number two. Can you dive? Yes, I can, or no, I can't. Dependía. Si tú lo podías hacer, no. Can you play table tennis? Can you do judo? Can you ride a horse? And can you row? Okay. Very, very good. Well done. Bien hecho, chicos. Espero que tus ejercicios estén muy bien en sus guías. Okay, let's continue with guide number 18. Now, I'm going to present the activities. Vamos a continuar con la guía número 18 y les voy a presentar las actividades. En exercise number 1, ¿qué tenemos que hacer? Primero, observar lo que Ben, Eli, Claire y Nancy pueden y no pueden hacer. Tenemos ahí con un tick lo que sí pueden hacer y una X lo que no pueden hacer. Luego, vamos a escribir oraciones utilizando el can or can't, según si pueden o no pueden hacer. Damos el ejemplo. Ben can rollerblade. Si puede hacerlo, tiene un tip. He can't ride a bike. Él no puede andar en bicicleta. Tienes que hacer lo mismo con Ellie, con Claire y con Nancy. Ok. The second activity, exercise number 2. ¿Qué tenemos que hacer? Escribirlo otra vez lo que los niños pueden y no pueden hacer. Tenemos en la nube con un tip lo que sí pueden hacer y con una X lo que no puedes hacer. Mira el ejemplo, ayúdate. Tenemos a Claire. Claire can swim, she can't row. Ok, tienes que hacer lo mismo con Ben, con él y con Nancy. Then, you have to write the name of this sport. It's all you have to do. Todo lo que tienes que hacer es escribir tu nombre de los deportes abajo del espacio A. Observa el ejemplo. Que dice play table tennis. Ok, my dear students. Thank you very much, and don't forget, healthy body, un cuerpo saludable, healthy mind, más una mente saludable, tenemos un, nos da como consecuencia, a happy life, una vida feliz. Okay, my dear students, bye bye, see you next week.